Gracias por sintonizar este podcast en español, módulo Músicos Unidos. Mi nombre es Max, fundador de M&P Global Music. Pueden visitar nuestra página en español y también en inglés, mpglobalmusic.com. Ofrecemos un sinnúmero de servicios a todos los creadores, lo que son compositores, productores, ingenieros. Nuestra página detalla todos los servicios que hacemos independiente. Estamos afiliados a lo que es Soundtrack Your Brand, que son proveedores de música para negocios. Negocios, nos referimos a pequeñas barras, salones de bellezas, una pizzería. Todos esos negocios tienen una mayor parte, la música hace mucha influencia, influye mucho a los clientes. Entonces, por esa razón, estamos afiliados nuevamente a Soundtrack Your Brand para que los creadores puedan cobrar por el uso de su música en este mundo comercial de los negocios. Okay, vamos a dejar el enlace de Soundtrack Your Brand. Muy bien, entonces en este episodio vamos a platicar acerca de lo más reciente, lo que ha sucedido en la industria de la música. En este caso, el rapero de Chicago, Juice WRLD, acaba de fallecer a sus 21 años de edad. Aparentemente ha sufrido un ataque, un cardiac arrest, es lo que se dice que tuvo en el hangar privado del aeropuerto de Midway. Así dicen los oficiales. Entonces vamos a ampliar un poquito más acerca de esta información. Nombre artístico, Juice WRLD, un rapero muy joven del área de Chicago, que recientemente incluso había firmado un contrato multimillonario con una disquera bien reconocida, acaba de fallecer este domingo. Los paramédicos fueron llamados, tuvieron una llamada operada por el Atlantic Aviation a un poquito más de las 2 de la mañana. Y esto es de acuerdo al Departamento de Bomberos de Chicago. Este rapero, que el nombre real es Gerard Higgins, más conocido el nombre artístico Juice WRLD, aparentemente había llegado al Midway, que es el aeropuerto, en un jet privado. Higgins fue llevado al Christ Medical Center, donde lo pronunciaron ya muerto a las 3 y 14 de la madrugada. Esto es de acuerdo al Cook County Medical Examiner's Office, que fue que lo declararon, dieron estas declaraciones ya y lo pronunciaron muerto. La causa aún no se sabe o no se ha determinado todavía el por qué le causó este paro cardíaco. Quizás la autopsia va a determinar ya esa información que hace falta y va a ser ya realizada este lunes. Higgins fue un tremendo muchacho, un buen estudiante. Así han resaltado todos los que han sido, lo que se dice, su círculo, todo su entorno, han quedado, están devastados por lo sucedido. Apenas en marzo del año pasado firmó un contrato multimillonario de 3 millones de dólares con la disquera Interscope. Okay. Y esto sucedió después de su producción lanzada, lo que le llaman el EP, titulada Juice WRLD 999, que ha sido toda una sensación en lo que le llaman los streams y también en la plataforma de SoundCloud. Su segundo álbum discográfico, titulado Death Race for Love, fue apenas lanzado el año pasado y ha acumulado un sinnúmero de streams. Y también ha escalado los número unos en los album charts. Aparte de que también hacía muchas giras en Europa con Nicki Minaj. Así que muy reconocido este artista Juice WRLD, y es lamentable que apenas a sus 21 años de edad haya fallecido
por este paro cardíaco que aún no se conoce las causas. Condolencias para las familias, todos los amigos, todo su entorno por esta tragedia que acaba de suceder en este artista muy joven. Esperemos a ver la autopsia que va a revelar exactamente la causa de este paro cardíaco. Así que nuevamente paz a sus restos. Y con esta información despedimos nuestro podcast en español, Módulo Músicos Unidos. También recuerden que pueden visitar nuestra página de servicios independiente, lo que es nuestra página mmpglobalmusic.com. Toda la información está en español y también está en inglés. Si desean contactarse con nosotros, podemos dejar nuestro correo electrónico, que es info@mmpglobalmusic.com, o pueden dejarnos sus comentarios en su plataforma favorita de podcast y con mucho gusto les respondemos a sus inquietudes. Vamos a dejar el enlace de nuestro Patreon, Módulo Músicos Unidos, para aquellos que desean aportar a nuestro trabajo, nuestro servicio, toda la información que nosotros brindamos a todas las personas que están en la industria de la música latina. También se pueden suscribir en nuestro podcast en su plataforma favorita, como es Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Pocket Cast, Overcast, TuneIn Radio, Spotify, Deezer, iHeartRadio, entre muchas otras más. Gracias por sintonizar. Hasta la próxima.